a empezar de esta manera, miren, vamos a empezar con tres cadenas, esto es un punto alto y tres cadenas más para formar un cuadrito de tres y ese empezamos con un cuadrito, tres cadenas, uno, dos, tres y pegamos. Nuevamente 1, 2, 3. Dejo 1, 2 y pego al tercero. Depende de cómo sea su cuadrille. En otra tela, por ejemplo, se necesitan más puntos y en otro es un poquito más junto. 2, 3 y pegamos. Llevamos 4. 1, 2, 3 y pegamos. Aquí en esta parte voy a hacer 5 puntitos o 5 cuadritos de 3 y voy a empezar a trabajar aquí. Volteamos y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 11, 12, 13, 14 y 15. 15 puntos. Y pegamos en 1, 2, 3 cuadritos. De hecho, ya volteé si se fijan. volteé porque voy a pegar en uno, dos, tres, en el tercer cuadrito y en el cuarto punto. Voy a pegar con medio punto, así. Y aquí voy a hacer tres cadenas y lo voy a pegar en el siguiente punto alto. Así Voy a voltear y ya tenemos aquí dos puntos altos que, nos van, que vamos a ir contando. Aquí, en este espacio, voy a hacer 27 puntos incluidos estos dos. Miren, son 2, 3, 4, 5, 6. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Dieciséis. Diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro. 25, 26, he hecho 26. Y les dije que son 27, entonces tomo hilo y el número 27 lo vamos a pegar en el punto. Así miren, ¿notaron? Y este punto, ya que tenemos aquí, voy a tomar hilo y voy a dejar 1, 2 y al tercero voy a pegar. Así miren. Tendremos esto. Voy a hacer nuevamente tres cadenas y voy a ir haciendo cuadritos, pero en esta parte ahora voy a hacer seis. Tres. Y voy a ir pegando con puntos altos. Uno, dos, tres. Y pegamos. 1, 2, 3. Y pegamos. 1, 2, 3. Y pegamos. Así, miren, ahí llevo 5. 1 más. 1, 2, 3. Y pegamos. Entonces, 6 cuadritos y voy a voltear. Y voy a hacer básicamente lo mismo que hice en la otra parte, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y voy a pegar, recuerden, vamos a pegar en 1, 2 en el tercer cuadrito con medio punto y voy a hacer 1 2 y 3 y pego en el punto alto que sigue así. Y ahí ya llevamos dos puntos altos. Entonces, voy a hacer 26 puntos y uno que va pegado en el punto alto. Llevamos 4 5 ocho once quince

Esto lo voy a hacer en todo alrededor. Es decir, voy a pegar ahorita y voy a continuar haciendo seis cuadritos y voy a regresarme con 15 cadenas y 27 puntos. Aquí en la esquina lo que voy a hacer, voy a pegar. Voy a tratar de hacer un poquito más juntos los puntos, porque recuerden que siempre en las esquinas se nos jala un poco. Entonces siempre tratamos de darle un poquito más de espacio para que no se trinque. Miren, aquí por ejemplo voy a dejar solo un punto y voy a hacer el cuadrito. Aunque se vea juntito, no se preocupen. Y pego en la esquina. Aquí voy, cuatro puntos. Uno, dos, tres. Doy vuelta y voy a pegar justo en la esquina también. Así. Tres cadenas. Y también solo voy a dejar un punto para dar espacio. Entonces, todo esto lo vamos a dar, le vamos a dar toda la vuelta. ¿Yo? voy a hacer de cuenta que voy a dar toda la vuelta. Me voy a estar regresando, pero ustedes tienen que continuar haciendo toda la vuelta. Bueno, miren, yo aquí tengo esta parte, como les comenté, yo voy a hacer de cuenta que ya hice en todo alrededor, ustedes lo tienen que hacer en todo alrededor, pero de aquí me voy a estar regresando, por eso quiero aclararles para que no digan que este, estoy haciendo otra cosa, pero vamos a empezar así, miren. Hagan de cuenta que yo ya di la vuelta y voy a empezar así. Como vamos a pegar en la última parte, vamos a tener un cuadrado. Voy a voltear, pero ustedes lo van a seguir de corrido. Voy a hacer dos cadenas y voy a dejar un punto. Este no va a contar este, y voy a dejar un punto. Y voy a hacer cuadritos. Dos cadenas y dejo uno y pego en el siguiente. Dos cadenas, dejo uno y pego en el siguiente. Dos cadenas, dejo uno y pego. Lo voy a hacer esto, estos cuadritos hasta haber completado los 27 puntos. Es muy fácil. Solo dejo un punto y pego en el que sigue. Entonces, voy a hacer esto en esta parte y en esta para que ustedes vean cómo voy a hacer en... en. Voy a hacer esta parte hasta llegar aquí. Y miren, ya llegué aquí. Me va a sobrar un puntito que es igual el que dejamos de este lado y aquí quiero que noten cómo voy a hacerlo. Voy a tomar hilo y en estos dos puntos voy a pegar en el de en medio con un punto alto así y con un punto alto voy a dejar este uno y en el que sigue. Este el primero cuenta como la base, por eso no lo cuento, entonces sería uno y en el que sigue. Y continuamos haciendo dos y dejamos un punto alto. Dos y un punto alto. Y nuevamente hacemos los 27 puntos dejando un punto y cruzando en el que sigue, así. Voy a ir avanzando y nuevamente llego a esta parte que me va a sobrar uno. Tomo hilo y voy a pegar un punto alto. Tomo hilo nuevamente y dejo esta es la base 1 y 2. Y pego. Y en este vamos a repetir lo mismo: dos cadenas, dejo uno y pego. Entonces voy a avanzarle para que veamos cómo va a continuar nuestra siguiente vuelta. Voy a avanzar de aquí hasta acá. Bueno, a partir de esta vuelta les voy a mostrar, y era lo que les decía, que sí se puede dar vuelta en toda la servilleta. Yo he terminado aquí y lo que vamos a hacer va a ser esto, miren. Voy a hacer un punto y aquí voy a hacer medio punto. Y en esta parte voy a hacer medio punto y 1, 2, 3 y 4. Y voy a pegar ahí mismo con medio punto. Voy a hacer medio punto, 1, 2, 3 y 4 y medio punto. Medio punto, 1, 2, 3 y 4.

y pegamos. En cada hoyito vamos a hacer eso. Medio punto, 1 2 3 y 4. Y medio punto. Medio punto, 1 2 3 y 4. Nuevamente 1 2 3 4 y medio punto. 1 1, 2, 3 y 4. Y medio punto. Y ya llegamos casi al final de este. 1, 1, 2, 3 y 4. Y medio punto. Y en esta parte quiero que vean, son dos espacios que tenemos. Vamos a hacer un medio punto aquí y medio punto aquí. Corridos. Y nuevamente empezamos con medio punto, uno, dos, tres y cuatro. Y pegamos. Medio punto, uno, dos, tres y cuatro. Todo esto lo voy a hacer en toda la vuelta. Miren, como les digo, así es como les va a quedar. Se puede porque yo ya la he hecho alrededor y ahorita les voy a ir mostrando. Entonces voy a hacer todo esto a la vuelta. Bueno, yo ya he terminado de dar toda la vuelta, miren, ya di toda la vuelta en todo alrededor y vamos a continuar con nuestro segundo motivo. He terminado aquí. Lo único que voy a hacer, vamos a recorrer en la parte de aquí, miren si vean dónde están estos pequeños arquitos. Con mucho cuidado vamos a meter entre esos hilos y cruzar con punto deslizado. Puede ser entre las costuras de los puntitos. Háganlo con mucho cuidado y con mucha paciencia. Para que se lo puedan hacer. No se va a notar en el lado de enfrente. Para que podamos llegar al número 5. Es 1, 2, 3, 4. Y queremos llegar hasta este punto porque ahí vamos a trabajar. Miren, es ahí un poquito antes. Entonces lo que voy a hacer aquí... Voy a entrar por la parte de abajo, por la parte de atrás, sobre este punto. Voy a jalar hilo y voy a cruzar para que empecemos ahí con tres cadenas. Y voy a hacer una, dos, tres. Son, de, son los que van a formar un punto alto y tres cadenas de separación. Tomamos hilo y volvemos a entrar por atrás en el siguiente punto punto alto y hacemos un punto alto también tres cadenas y pegamos y jalamos igual por la parte de atrás vamos a estar trabajando así por la parte de atrás llevamos dos y uno más tres y entramos por la parte de atrás sacamos y jalamos así miren tendremos tres puntos si lo hacemos así esos puntos se ven muy poquito pero ahorita vamos a seguir trabajando vamos a contar 15 puntos 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 y 15 tomamos hilo y vamos a contar es 1 2 3 Cuatro, y en el número 5 vamos a trabajar que es este. Pero lo hacemos por la parte de atrás. Un punto alto. 1, 2, 3. Y lo hacemos por la parte de atrás. Formamos un cuadrito. 1, 2, 3. Y por la parte de atrás formamos otro cuadrito. 1, 2, 3. Y por la parte de atrás formamos un tercer punto. Entonces, tanto aquí como acá, si pueden ver, tenemos tres puntos y tres puntos. Esto voy a hacer y continuamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Tomamos hilo y contamos 1, 2, 3, 4 y al número 5 vamos a trabajar con un punto alto. Y comenzamos a hacer los tres cuadritos con una separación de tres cadenas. Entonces esto voy a hacer en toda la vuelta y regresamos para ver cómo continúa esta punta. Hacemos 3 y pegamos. Así. Entonces voy a continuar en todo alrededor. Bueno, ya he terminado de dar toda mi vuelta, miren. Están aquí los tres puntos. Ya hice 15 puntos más y voy a pegar donde hemos iniciado. Aquí, miren. Voy a pegar con un punto deslizado. Y de aquí con punto deslizado voy a recorrer. Hasta llegar hasta este cuadrito. Con punto deslizado en cada cadena. Así. Y a partir de aquí. Voy a hacer 27 puntos dentro de este espacio. Así como lo hicimos en este. 27. Van 3. 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho dieciocho diecinueve veinte

en este espacio, miren, vamos a pegar aquí en esta parte, así notaron. Tendremos esto. No se preocupen, porque quede algo eh, aguadita o así jalada. Ahorita lo en la segunda vuelta lo vamos a solucionar. Hacemos tres cadenas y pegamos en la siguiente, así. Y tomamos hilo y nuevamente hacemos 27 puntos. Entonces, a partir de aquí vamos a estar haciendo lo mismo como lo hice en esta parte. Terminamos los 27 puntos, tres cadenas y 27 puntos hasta haber dado toda la vuelta. Bueno, amigos, ya terminé de dar mi vuelta completa. He hecho mis arcos. Y lo único que voy a hacer es voy a pegarla en esta parte de aquí y lo vamos a hacer con punto deslizado. Así miren. Y ahora voy a recorrer con uno, dos, tres cadenas para llegar a este punto de aquí. Y con punto deslizado voy a recorrer uno más. Porque aquí es donde vamos a empezar a trabajar. Voy a empezar con 1, 2, 3 y 2 de separación, es decir, 5. Y voy a dejar un punto y voy a cruzar en el siguiente. Así, miren. ¿Notaron? Dos cadenas. Dejamos un punto y cruzamos. Dos puntos, dejamos uno y cruzamos. Que es básicamente esto que hicimos en estas vueltas. Dos cadenas, dejamos uno y cruzamos. Vamos a estar dejando uno, dos cadenas y uno. Dos cadenas, y Dos cadenas y uno. Dos cadenas y uno. Dos cadenas y uno. Dos cadenas y uno. Hasta completar todos nuestros puntos altos que están. Dos cadenas y cruzamos. Así, miren. Aquí nos sobraron dos, dos puntos. Entonces, aquí así le voy a dejar. Tomo hilo y voy a pegar, dejando este, este, y pegamos en el tercero. Así directamente va a quedar este, como este pequeño triángulo. Dejamos un punto. Y pegamos. Entonces, esto voy a hacer toda la vuelta. Vamos a ver cómo nos queda para finalizarla. Así, miren. Y miren, chicas, pues ya he terminado mi puntilla. De hecho, esta eh, la hice de un solo lado. Si ustedes también quieren, lo pueden hacer así. Les va a salir muy bien pero eh, yo la he hecho en todo alrededor, como les había mostrado. De esta manera va a quedar. Si ustedes quieren seguir el motivo hacia arriba, se puede, lo pueden hacer, así como empezamos esta parte. Entonces, espero que les haya gustado, espero sus sugerencias y sus comentarios.